patrones internacionales, los mismos son color azul, papeles, color rojo, plásticos, color amarillo, metal, color verde, vidrios, color gris, materia orgánica. Todos merecemos tener una ciudad limpia y ordenada. Sí, todos nos beneficiaremos. El grupo ecologista ELA. Con el estruendo de las bombas damos inicio a la primera gran noche de fiesta del Carioca 94. Muy buenas noches a todos, a disfrutar del espectáculo que la... Iniciamos esta primera gran noche ya con la llegada de un escenario, bueno, del ritmo, este ritmo renovadísimo que tenemos para las seis noches de este Carioca 94. El símbolo permanente de los carnavales. Luego en la última noche de la culminación es quemado. El espectáculo que Sastre ha preparado para ustedes, dándoles la más cordial de las bienvenidas. Y así iniciando la primera gran noche de este Carioca 94, que se inicia en este sábado 5, continúa mañana domingo 6, y bueno, los dos fines de semana que suceden a este primer fin de semana, gran fin de semana, e inicio del Carioca 94. Y es así. Así con los papelitos blancos, así recibimos la llegada del Dios Momo, totalmente renovado, que luego al finalizar en su última noche marca el cierre con su quema del Dios Momo. Y ya... y una vez finalizado el corso, por supuesto, usted podrá disfrutar de la noche bailable. Todo el espectáculo que la Asociación de Carnavales tiene preparado para que usted continúe hasta el amanecer disfrutando de las verdaderas noches de carnaval. Así es, y luego del corso la presencia, bueno, como decíamos anteriormente, tenemos la posibilidad de que lleguen a tiempo de Partido Alto, Samba Show y su Escola de Samba de Brasil, directamente en Sastre. Además, la actuación de Santa Bárbara y a partir de las 2:30 aproximadamente, bueno, toda la Mamo Party, la marcha y la movida de este Carioca 94. Y por supuesto el agradecimiento a la 102 FM. Nuestro carnaval, la reina provincial, señorita Luciana Gulino, se encuentra en su lugar y hace lo propio la primera princesa del reinado provincial, año 93, señorita Rosaura Mendoza, a quien le damos la bienvenida con este fuerte aplauso. Representa la comuna de María Juana y representa en Sastre a la capital provincial del carnaval. Y junto a Rosaura nos acompaña la señorita Ruth Oitana de nuestra ciudad. Ella es la reina de los carnavales 93. A Ruth también le damos las muy buenas noches y la recibimos con un fuerte aplauso. Ella es nuestra soberana, quien dentro de pocos días tendrá que entregar su cetro. Y Luis viene muy pero muy bien acompañadas. Berlina, cuatro puertas, con motor de cuatro cilindros, árbol de levas a la cabeza, 1700 centímetros cúbicos y 92 caballos de potencia. Caja de 5 velocidades, dirección servo asistida, aire acondicionado integral, suspensión independiente en las cuatro ruedas. Sintonía digital en su radio pasacaset AMFM, código electrónico antirrobo y comando satelital. Una ventaja tecnológica para seleccionar su música con la mayor comodidad. La mayor tecnología al alcance de su mano con el telecomando infrarrojo de cerraduras de puerta y baúl.
Así de esta manera damos inicio a la segunda gran noche espectacular en la capital provincial de Carral. Todo dispuesto para vivir una hermosa noche junto a todos ustedes, con un clima muy, pero muy agradable. Bonilla el Rey Momo, presidiendo siempre las seis noches este curso que comenzaremos a disfrutar ya en estos momentos. Con el retorno del ritmo del Brasil, Marcela, del verdadero ritmo del Brasil, porque detrás del dios Momo, este símbolo permanente de los carnavales, tenemos a la gente de Brasil. Recibimos y le damos la mejor de las bienvenidas a Partido Alto con su hermano Rosamba y bueno, que llegaron en el día de ayer a nuestra ciudad. Brasil, la música del Brasil, en Carioca 94, en esta segunda gran noche de fiesta, aquí en la capital provincial de Carnaval. Que Independencia. Estos dos personajes de historieta, ahora frente al escenario, Pato Lucito y Isidorito. El jardín lumiado número 122 de nuestra ciudad está presente en este Carioca 94 con su paisaje tropical. Lo presenta el jardín lumiado y sus carroceros son Hernando Portabozana, Adrián Poca, Rubén Cingolani, Mario Broda y Aníbal Francone. Una deliciosa carroza, muy pero muy hermosa, con un colorido espectacular, con un movimiento muy lindo, que también en el día de ayer estuvo desfilando en el perímetro de Plaza
¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina todo ese colorido, todo ese trabajo que ha realizado detenidamente en esos pájaros? Qué hermoso, ¿eh? Observe bien, observe bien. Aquí está. Es otra de las carrozas mecanizadas de este Carioca 94, de este espectáculo inigualable, el desfile de carrozas. Así, de esta manera, Sastri se ha preparado y está brindando este espectáculo de primer nivel. Y junto al paisaje tropical recibimos a Doña Pata y sus patitos, otra hermosa carroza de Duque Carioca 94 presentada por el Centro de Comercio, Industria y Afines de nuestra ciudad. Allí está Doña Pata desfilando por el perímetro de Carioca 94 acompañada por sus dos patitos. El primer grupo de esta pena primera. Ya observamos también la banda de música propia de esta comparsa pena primera, Mariposas Brillosas. Así estamos observando el paso de la pena primera en el escenario mayor del Carioca 94. Solo comprar, sino también elegir la ropa que te gusta. Modas Casablanca, viste a toda la familia con créditos de hasta 12 meses. Visita Modas en Casablanca, España, 1634, Sastre. Ismael Carlos Pupa, Richieri 1311. Les ofrece la guía completa para la decoración de su hogar. Revestimientos, papeles decorados, alfombras, aberturas en general. Vidrios, espejos, fabricamos módulos. Thank you.
interior. Y además, bueno, los distintos kioscos con la venta de bebidas, comidas, en el transcurso, en el desarrollo de toda la noche, estando para brindarles todo lo que usted necesite. Junto a los kioscos tradicionales, nuevos kioscos con la venta de aerosoles, cotillón, bueno, y algunos regalitos que usted se puede llevar de nuestra ciudad como recuerdo de estos carnavales. Llaveros, souvenirs y las hermosas remeras que tiene la Asociación de Carnavales San Fermín con el logo que identifica a nuestra fiesta provincial. Como detrás del rey Momo, la gente de Brasil, y ya han incorporado a sus masistas. Ya tenemos, ya observamos todo el colorido en sus trajes de este lugar privilegiado. Usted seguramente podrá apreciarlos dirigiéndose unos metros hacia la otra arteria. Allí ya se han incorporado las masistas al grupo, al coro de los zampas de Brasil. Espectáculo que usted de luego, de finalizado el kiosco del corso, tendrá la oportunidad de observarlo aquí en este escenario mayor, al grupo de Florianópolis Partido Alto. Y así, con todo el ritmo, con todo el retorno de la gente de Brasil a los carnavales, a esta fiesta que Sastre ha consagrado, así de esta manera usted que los visita tiene la opción. Además, los precios aquí no cuentan, Marcela. Usted puede dirigirse a cualquiera de los kioscos y así tranquilamente, prácticamente un regalo. En sí, con todos los módicos precios, aquí el presupuesto no cuenta para esta gran fiesta en que la Asociación de Carnavales Sastre Ortiz ha pensado fundamentalmente en la familia. Por eso, esta es una gran fiesta familiar. Así es, una gran fiesta, la fiesta que Sastre ha consagrado en esta capital provincial del carnaval. Y junto a las últimas pasitas y el paso de Benambibera, llega otra de las comparsas de este Carioca 94. En este caso son los Adepuré, la revelación del año 93 en nuestra ciudad. Y a ellos también los recibimos con un fuerte aplauso. Así es, los Adepuré. Los Adepuré es otras de las murgas, de las comparsas del Carioca 94. Sigue el desfile de máscaras sueltas. Seguimos observando muchísimas máscaras sueltas, seguimos observando todo el colorido, toda la alegría que le propone. Han incorporado también nuevas incorporaciones, Marcela, de la noche fría nos permitió alumbrar. Los integrantes de la Emporia nos permitió la noche fría, pero que se suma noche a noche, sigue sumándose a este Carioca 94. Presentes en este Carioca 94, acompañando a La Tortuga, presentada por la Escuela Fiscal número 267 de nuestra ciudad. Tortuga que ya está haciendo su paso aquí en este escenario mayor del Carioca 94. Seguimos observando el trabajo de cada uno de los jóvenes carroceros. Y allí, interrumpido desde la década del 60, allí la continuidad, asegurando la continuidad de estos corsos espectaculares. Y allí seguimos con más detalles, más carrozas. Sí, porque a Coquita la está acompañando Mimosa y sus gatitos. Carroza que está presentada por la Asociación de Carnavales Sastre Ortiz. Y son sus carroceros, Mauro Díaz, Rubén Vázquez, Leopoldo Vázquez y Marcelo Lorenzati. Pasaba así, Mimosa y sus gatitos. Tanto vamos al lejano este con el Salón del Juan Hueso presentado por la Sociedad Italiana
arte de los carroceros hicieron famoso Sastre, la capital provincial del carnaval. Seguimos, Marcela, seguimos describiendo cada una de estas carrozas. Siguen el desfile, incesante desfile en el perímetro de Plaza Independencia. Y una institución muy querida de nuestra ciudad, como es Santo Sastre, nos presenta a Kinky Hijo, esta hermosa carroza que también desfilará en el transcurso de las tres noches aquí en el Carioca 94 en nuestra ciudad. Es el espectáculo Sastre, capital provincial del carnaval, les está brindando en su segunda gran noche de fiesta. Algunas de las series televisivas
otras desde la historieta, sacadas realmente, siguen haciendo su paso por el Carioca 94. Sí, porque aquí tenemos al tronco móvil de Pedro Picaviedra, que ha dejado a su esposa Vilma y se vino a este Carioca 94, presentada por la Asociación de Carnavales Sastre Ortiz, el tronco móvil de Pedro Picaviedra. Y otra de las pequeños carroceros con su trabajo, otro autito loco que sigue circulando en el perímetro de Plaza Independencia. Y dice que no, dice que como este no, bien. Así es, llega Rabis de Jockey, una hermosa e imponente carroza que está presente en este Carioca 1994. Observe detenidamente los movimientos, la terminación, sus manitas, que se acerque a tocar ese DJ, este gran DJ, Rabis. Así, nos deja con la boca abierta, nos deja con la boca abierta. Seguimos observando el paso de cada una de estas carrozas mecanizadas. Pero hoy dijo, sí, aquí estoy. Justo el borracho presentado por la Asociación de Carnavales Sastre Ortiz. Son sus carroceros Lucio Mosilo, Juan Lerda y Germán Biotti. Y así seguimos compartiendo la segunda gran noche de fiesta. Más de 20 carrozas mecanizadas, 4 comparsas en la alegría del carnaval. La fil de Juan Carlos Metán los espera aquí en Sastre. CAIPI, Centro de Asesoramiento y Proveedor de Insumos. Todo en computación, fax y anexos. Con los mejores precios y financiación. Vamos.
Thank you.
varones, cabello castaño. Su hobby, leer, practicar deportes y estudiar el piano. Antecedentes de reinados, reina del natatorio del Club Atlético Sastre, reina provincial de los balnearios, reina provincial del gaucho, reina nacional de la ganadería, reina regional de los estudiantes en San Francisco y reina provincial del camping. Su nombre es Virginia Cobiati, candidata número 6 y representa a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de nuestra ciudad. Y ya tenemos a la portuguesa número 7, señorita Doris Fraser, 17 años, mide 1,52 m, su medida es 82, 62, 85, ojos marrones, cabello castaño oscuro, su hobby es escuchar música y practicar deportes. Él representa al Instituto San Francisco de Asís. Y ya está con nosotros la candidata número 8. Su nombre es Danisa Molineris. Su edad 16. Sus medidas 87, 62, 93. Su altura 1,66 m. Color de ojos verdes. Su cabello castaño claro. Su hobby jugar al pádel. Representa al Instituto Juan Bautista Alberdi. Es la candidata número 8, Danisa Molineris. Un aplauso para todas ellas, las 8 candidatas a reinado local 1994. Y la dura seguramente será muy difícil la tarea del jurado para elegir a quién sucederá a Ruto Aitana esta noche. Ese jurado que le daremos a conocer en instantes y que ya está trabajando, que ha retirado su voto de la Secretaría de la Asociación de Carnavales. Dentro de instantes le vamos a dar a conocer a todos ustedes quiénes son los integrantes del jurado, quienes tendrán la responsabilidad de elegir entre las 8 postulantes al reinado local del carnaval y bueno, y saber quién sucederá a Ruth en el trono, la nueva soberana para este Carioca 94. Un saludo a toda esta multitud, a toda esta gente que esta noche se ha congregado para vivir la cuarta noche de fiesta. Bueno, muchas gracias a todos por lo cálido que son. Y bueno, que la pasen bien en esta capital del carnaval. Gracias, Ruth. Ruth Aitana, reina del carnaval de 1993, que esta noche dejará su trono. Veremos quién sucederá. Ya tenemos nuevamente en el segundo paso, Marcela, a las candidatas al reinado local 1994. Escuchar música y bailar. Representa
aceite, camarones, cabello castaño, se fue a venir a bailar y escuchar música. La representa a la Escuela Fiscal, a la Escuela de Mar, número 267. Recibimos a la candidata número 6, Virginia Coriando. Tiene 17 años, su altura 1,73 m. Su medida es 85, 63, 98. Su hobby es practicar deportes y ejecutar claro. Antecedentes de reinado, reina del natatorio de Club Atlético Sastre. Reina provincial de los balnearios. Reina provincial del gaucho. Reina nacional de la galería. Reina regional de los estudiantes de San Francisco. Y reina provincial del campi. Representa a la Sociedad Italiana de Socorro Mutuos. Aspirante número 7, señorita Doris Messer, 17 años, ojos marrones, cabello castaño oscuro, su padre es escuchar música y practicar deportes, representa al Instituto San Francisco de Asís. Ya tenemos a la aspirante número 8, Marcela.
acabar local del Carioca 94. Y por supuesto segunda princesa y primer princesa y a la reina desde Carioca 94. Así, de esta manera, Marcela, llegamos al final de esta escenario mayor, de quien dejará su trono en esta noche, en esta quinta noche rosaura. Buenas noches para usted, a ustedes señoritas, le damos la más cordial de las bienvenidas de los distintos lugares de esta bota santafesina. A ustedes, 23 candidatas a reinado, muy buenas noches, que disfruten de esta quinta noche. Muy buenas noches a ustedes. ¿Cómo les va? Estarán luego seguramente en este escenario mayor y recorriendo el perímetro del Corso de Plaza Independencia. ¡Qué noche, Marcela! 23 candidatas postulantes a reinado provincial. Así es, bueno, ya tenemos los nombres y a quienes representan, representando así a toda la provincia de Santa Fe, y seguiremos contando en el transcurso de la noche, esperando ya el momento culminante cuando se inicie esta fiesta. Seguimos a través de la música de Paxi Tema de Torino. Vamos a disfrutar el carnaval. Ya observamos a la primera de las comparsas, la de los más pequeños, con su banda de música propia, con su batucada, con su coreografía. Es la acuarela musical con su maestro, el señor Lindo Estrada. Así comenzamos las noches de alegría del carnaval. Y recibimos con un fuerte aplauso a quien representa a la capital provincial del carnaval, su nombre, señorita Rosaura Mendoza, primera princesa del reinado provincial, año 1993, representando a la comuna de María Juana, y quien tendrá su cargo en esta noche, entregar el trono a la nueva soberana de la capital provincial del carnaval. Comenzado el giro, el primero de los giros, son dos recorridos, dos giros por las arterias principales. Conservatorio Patriótico Sáenz, usted proyecta el futuro, nosotros se lo aseguramos. Atención, señor Imo, señor Imo, de San Guillermo, lo requiere detrás de este escenario. Acercándose a este escenario mayor, a la primera mariposa brillosa, toda la belleza de los jóvenes de esta ciudad que integra esta comparsa de la primera. Y así tenemos, Marcela, ya también a las candidatas al reinado 1994. Ya se acerca la postulante número uno, señorita Silvina Castro, 17 años, altura 1,69 m, sus medidas 85, 62, 98, ojos marrones, cabello castaño oscuro. Su hobby es escuchar música, practicar aeromismo. Antecedente del reinado, reina de la Escuela Normal Nacional Superior, reina del Club Atlético San Jorge Mutual y Social. Representa al Club Atlético San Jorge de la ciudad de San Jorge.
escucharon bien la presencia de la candidata número 2 al reinado provincial. Su nombre, Ariana Melina Galoppo, tiene 18 años, su altura 1,74 m, sus medidas 89, 66, 98, color de ojos pardos, cabello castaño, su hobby practicar deportes, es reina local de Aleche y representa Unión Fútbol Club de Totoras. Y ya tenemos también frente al escenario a la candidata número 3, señorita Débora Bentancor, 15 años, 1,63 m de altura, sus medidas 82, 62, 93, ojos marrones, cabello castaño, le gusta escuchar música y practicar deportes, reina del carnaval, en San Martín de las Escobas, se representa al centro tradicionalista del Bagual de San Martín de las Escobas. Su nombre, María José Bonino, tiene 18 años, su altura 1,68 m, sus medidas 95, 75, 102, color de sus ojos marrones, cabello castaño, su hobby es escuchar música, bailar y bordar. Antecedentes de reinados, Flor del Pago en la Fiesta del Caucho, en San Martín de las Escobas, representa a la Fiesta del Caucho de dicha localidad. Continuante número 5, buenas noches para usted, Álvaro Varenco, 18 años, 1,78 m, su medida 90, 60, 94, ojos marrones, cabello castaño, su hobby es moderar, reina del balneario de San Genaro Norte, reina provincial del Trigo, representa el Club Deportivo Rivadavia de San Genaro Norte. Le damos la bienvenida también a la popular de número 6, su nombre, Yamila Díaz, tiene 17 años, su altura 1,81 m, sus medidas 86, 64, 95, color de ojos marrón, cabello castaño claro, su hobby coleccionar publicidad, antecedente determinado, reina nacional de San Pancho, reina de la capital para mí Santa Fe, y representa Club Central Argentino Olímpico de Ceres. Continuante número 7, muy buenas noches para usted, María Eugenia Grieco, 15 años, 1,76 m, medidas 88, 68, 102, ojos marrones, cabello rubio, practicar deporte, reina del carnaval de Maciel, representa a la comuna de Maciel. Candidata número 8, también le damos la bienvenida a ella, su nombre es Mónica Caorrasi, tiene 19 años, su altura 1,76 m, 89, 63, 91 sus medidas, color de ojos marrones, cabello castaño oscuro, su hobby es escuchar música y bailar, y representa la comuna de María Juana. Ondulante número 9, muy buenas noches para usted, Diana Boscarol, 16 años, 1,63 m de altura, sus medidas 84, 64, 90, ojos marrones, cabello castaño claro, su hobby es hacer deportes y escribir poemas, reina departamental de la carpa del campamento, reina de la primavera de San Guillermo, representa a la comuna de San Guillermo. Candidata número 10, su nombre es Batista Ojeda, tiene 15 años, su altura 1,61 m, sus medidas 90, 68, 90, color de ojos verdes, su cabello castaño, su hobby, modelar y escuchar música y representa a la Asociación de la Fiesta Nacional de la Frutilla de Coronda. Postulante número 11, muy buenas noches, Tamara Daría Bula, 16 años, 1,74 m, sus medidas 93, 68, 97, ojos marrones, cabello castaño, no olvides bailar, hacer aeróbic, practicar equitación, reina de Coquetería Pilar, reina de la discoteca de San Carlos Centro, reina del Club Deportivo Los Angelitos, representa la comuna de Santa Clara de Buenavista. Candidata número 12, muy buenas noches para ella, su nombre es Sandra Goitre, tiene 16 años, 1,72 m, sus medidas
Vargas, 84-62-91. Color de ojos marrón y de cabello castaño. Su altura 1,75 m, sus medidas 92 cm.
97-98. Ojos marrones, el cabello castaño. Su hobby es escuchar música. Es reina del Club Atlético Americano Mutual y Social y representa dicho club de la localidad de Carlos Pellegrini. Y candidata número 23, señorita Andrea Ortiz, 16 años, 1,69 de altura, sus medidas 85-59-89. Ojos marrones claros, cabello castaño claro. No es la coreografía de escuchar música. La reina de los carnavales de Galvez representa al Club Atlético Santa Paula de la ciudad de Galvez. 23 hermosas jóvenes de nuestra provincia de Santa Fe. El aplauso de todo el público por la presencia de estas 23 candidatas postulantes al recado provincial de Carioca 94.
Carioca 1994. En Sastre, la candidata número 19. De la capital provincial de Carnaval, reina provincial de Carnaval 1994. Segunda princesa, señorita Irina del Sur. Primera princesa, Vanessa Norris Molinera. María Cecilia Siliani, 19 años, representa a la municipalidad de Las Parejas. Los atributos de Rosaura Mendoza. La capa, corona, el presidente de la Asociación de Carnavales, Sastre Ortiz, señor Raúl Manzola, secretario, señor Esther Hussein. Y esta música para acompañar en este momento tan especial, momento de la coronación. El tecladista cordobés. Los presentes para cada una de las candidatas. Un saludo. Acompañado por el señor Raúl Nazar, el presidente de la asociación. Segunda princesa, primera princesa, acompañada por el intendente, señor Rubén Luciano Cervecio, el director general de turismo ingeniero Jorge Sinquín. Director General de Turismo, ingeniero Jorge Cicchini, hace entrega a la reina saliente Rosaura Mendoza. A la reina provincial de Carnaval. Dirección Provincial de Turismo. El director general, ingeniero Jorge Cicchini. No me den la espalda, a ver. Se entrega de presente a María Cecilia Serioni, la reina del Carnaval 1994, reina provincial del Carnaval. Entrega de plaquetas a segunda y primera princesa de la Dirección Provincial de Turismo. Director General de Turismo, ingeniero Jorge Sinquín. Entregas del intendente de la ciudad, de la Asociación de Carnavales Sastre Ortiz.
y por supuesto la entrega a cada una de las candidatas a reinado 1994, a quienes se han acercado desde los lugares más distantes de nuestra provincia de Santa Fe. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
Gracias.